desarrollo, en el poder tener acceso a los beneficios de la ciencia, que desde luego incluye desarrollar tecnología y claro está también innovación, una vez que esa tecnología se vuelve un producto que nos llega a todos y que finalmente nos cambia la vida a todos, como lo que estamos haciendo ahora usando una computadora, proyectando. Mi generación todavía de vez en cuando le sale la palabra acetato porque usábamos unas cosas rarísimas donde escribíamos con plumones. Claro, los jóvenes eso no tiene ningún sentido porque ya lo hacen de esta manera. Entonces, la tecnología cuando se convierte en una innovación, pues ya incide completamente en la forma que vivimos, pero se trata de que las libertades humanas y la gente tenga derecho a escoger cómo quiere manejar la tecnología. Inclusive hay una posición como muy moderna frente a la innovación, donde se tiene mucho cuidado de que la innovación no tenga daños colaterales, o sea, no cualquier avance tecnológico necesariamente lo debemos de tomar. Tenemos que analizar cuáles son las consecuencias de este avance. Entonces, esta declaración me parece importante mencionarla, es algo más reciente, pero se refiere a usar los beneficios de la ciencia para la paz y en beneficio de la humanidad. Y bueno, en este texto hay muchos compromisos, nada más resalto uno, y es que los estados deben de promover la cooperación internacional con objeto de garantizar esa paz, porque finalmente la paz tiene que ver mucho con los gobiernos de los países y cómo los países pueden respetar los derechos de otros, ¿no? Entonces, este es un documento muy largo. Todo lo que les estoy contando, desde luego, existe en las fuentes originarias. Pueden encontrar los textos completos. Es, sin duda, un tema apasionante el que tiene que ver con los derechos humanos. Hace poco, la Secretaría de Gobernación organizó una serie de mesas para hacer el Programa Sectorial de Derechos Humanos. Me imagino que seguramente de alguna manera muchos de los que están hablando aquí participaron. El foro consultivo fue invitado a discutir sobre los beneficios de la ciencia en estas mesas. Como ustedes saben, una vez que el gobierno publica el Plan Nacional de Desarrollo, hay unos cuantos meses, 6 meses, para que cada sector produzca un programa sectorial. La Secretaría de Gobernación tiene una subsecretaría de Derechos Humanos que dirige Alejandro Encinas, y ellos van a producir un documento sobre los derechos humanos, y dentro de ese documento están incluyendo el derecho a los beneficios de la ciencia, y para esa discusión invitaron al foro consultivo. De parte del foro consultivo, pongo ahí su nombre, participó en la discusión Alfredo Camaji, y la propuesta, les voy a contar la propuesta del foro. Yo no estoy completamente segura de que la propuesta que les voy a contar haya quedado de esa manera exactamente en el programa sectorial de la Secretaría de Gobernación, pero les voy a contar qué es lo que propone el foro sobre los beneficios de la ciencia, porque una cosa es el derecho, pero ahora cómo le voy a hacer para que eso pase, ¿no? O sea, ya estamos todos de acuerdo que tenemos todos derecho a los beneficios de la ciencia. Bueno, ¿y cómo voy a acceder a esos beneficios de la ciencia, no? Y entonces lo que les voy a contar es unas cuantas estrategias que el foro propone como estrategias que se pueden realizar para que la sociedad tenga acceso a los beneficios de la ciencia. Entonces, lo primero es recordar qué es lo que queremos. Queremos asegurar la participación, el acceso y la disponibilidad, lo que comenté hace un momento, equitativa del conocimiento y de las herramientas que impulsen el fomento y el bienestar social, y que le permitan al individuo beneficiarse del progreso científico y tecnológico para disfrutar de sus derechos plenos, porque ya vimos que los derechos humanos están entremezclados y el beneficio a la ciencia puede tener que ver con el acceso al agua, ¿no? Porque finalmente están interrelacionados. Entonces, les voy a plantear unas estrategias que espero los convenzan para que le piensen un poco. También ustedes pueden añadir nuevas estrategias para los beneficios de la ciencia. Bueno, lo primero es que la estrategia número uno es que tiene que ser una estrategia de gran inclusión, porque no basta con que el grupo que tiene acceso a ciertos beneficios de la educación cumpla con este derecho humano, sino que se tiene que buscar que sea un disfrute para todas las personas. Hay que incluir todos los grupos, las minorías,
Y no hay que hacer ninguna diferencia cultural o de grupo, sino que todos deben de poder tener este acceso al progreso científico, y eso es la estrategia número uno, que podríamos llamar una estrategia de inclusión. Para cada una de estas estrategias propusimos líneas específicas, no los voy a abrumar con eso, pero por supuesto la estrategia no basta. Una vez que pones la estrategia, tiene que haber una línea específica, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Una línea específica puede ser, voy a poner museos y centros de ciencia en todos los pueblos de México, para que todos los niños de este país tengan acceso a conocimiento básico científico. Entonces, cada una de las estrategias que les cuento en el documento que presentamos y que por supuesto podemos compartir con ustedes si están interesados, traen 5, 6, 7 líneas de acción para que esa estrategia se lleve a cabo. Entonces, primera estrategia, inclusión. Segunda estrategia, fortalecer la participación de manera libre, activa e informada de las personas, comunidades y grupos sin discriminación en los procesos de toma de decisiones que puedan repercutir en su forma de vida y en los derechos que les son reconocidos. O sea, por un lado, acceso a la información, pero luego que te permitan opinar, que puedas también decidir sobre algunas acciones con base al conocimiento científico. Para eso existen unas actividades muy interesantes que se llaman reuniones de consenso. Yo lo tengo muy claro porque una tesis que dirigí hace unos años de una estudiante de comunicación de la ciencia, justamente consistió en eso, en hacer una reunión de consenso. Esto lo hicimos en el estado de Morelos, donde se estaba discutiendo qué hacer con la basura, qué hacer, cómo implementar un desecho para basura, dónde ponerlo, cómo hacerlo. Y lo que se hizo fue una reunión de consenso que consiste en lo siguiente. Invitas a ciudadanos de diversos grupos, invitas a expertos e invitas a tomadores de decisión, gente de la alcaldía, del municipio, y entonces los expertos explican las posibilidades de este desecho de basura. Todos pueden preguntar, preguntan los ciudadanos, y llega un momento en el que ya están bien informados, discuten entre ellos y hacen una propuesta. Nos ha convencido, nos parece bien, creemos que no, estamos preocupados por esto. Y esta propuesta que hacen los ciudadanos se le entrega al tomador de decisión. ¿De acuerdo? Entonces, primera medida, que la sociedad tenga acceso al conocimiento científico. Segunda medida, que pueda utilizar ese conocimiento para influir en las decisiones. Porque en realidad, ¿de qué te sirve los beneficios de la ciencia si no entran en la política gubernamental? Estrategia número 3, instrumentar una política en derechos culturales y científicos bajo una perspectiva de género. Siempre tiene que haber una de las estrategias, tiene que ser necesariamente de inclusión de género. No creo que tenga que convencerlos de eso, porque finalmente ya estamos todos de acuerdo, o por lo menos el que no esté de acuerdo ya no se atreva a decirlo, pero en este momento hay una conciencia muy clara de que solo con igualdad de género vamos a poder tener una sociedad realmente justa y una sociedad que se desarrolle con todo su potencial, porque el potencial que aportan las mujeres es fundamental para el desarrollo de un país. Entonces, estrategia número 3, tenemos que incluir una perspectiva de género. Estrategia número 4, conocer y respetar las capacidades científicas y culturales de las entidades federativas, sin que el gobierno central falte en las formas de organización social, organizando la actividad política y la distribución de competencias en los poderes del Estado. Es decir, la estrategia número 4 es la federalización. Nosotros, como estamos sentados en la Ciudad de México, pues a veces no nos damos cuenta de que los estados pueden tener, las entidades federativas, pueden sentir que no están siendo escuchadas correctamente y pueden tener una visión diferente hacia los beneficios de la ciencia, sobre todo hacia las aplicaciones de la ciencia, sobre todo hacia la parte de innovación. A un estado le puede interesar mucho una parte agrónoma, a otro estado le puede interesar mucho una parte industrial. Entonces, los beneficios de uno y los beneficios de otro se vuelven dependientes de cuál es la zona en la que se está realizando este esfuerzo, ¿no? Entonces, la federalización, el que todos los estados tengan una voz, en que sea realmente homogéneo el beneficio a la ciencia, porque como ustedes saben, no tenemos un país homogéneo.
Tenemos un país heterogéneo, muy rico en cultura en todos los estados, pero no pasa lo mismo con la ciencia, la tecnología y la innovación. La ciencia, la tecnología y la innovación puede ser muy diferente cómo se trata en diferentes estados de la República. Y hay estados donde hace falta mucha más investigación científica que en otros. Entonces, la estrategia número 4 es buscar, digamos, la equidad entre estados y tomar en cuenta las posiciones que tienen los estados frente a la investigación científica, la tecnología y la innovación. Y la estrategia número 5 es facilitar el desarrollo y la cooperación internacional desde una perspectiva integral, especialmente en los ámbitos cultural, educativo, científico y tecnológico. En el caso de la ciencia, la interacción internacional es absolutamente fundamental. La ciencia como conocimiento es universal. Y el no estar en contacto con otros países, el no saber cómo se está desarrollando en otros países, nos deja fuera de una discusión que es mucho más universal y que afecta a la humanidad como un todo. También en el tema de la tecnología, pues tenemos que estar muy al tanto de lo que se desarrolla en otros países para nosotros también tomar nuestras decisiones. Y desde luego que tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología, pero sabiendo lo que está pasando en otros lugares. Entonces, la estrategia de colaboración internacional es siempre importante, pero en ciencia, tecnología e innovación es fundamental. Entonces, resumiendo, para poder cumplir con el derecho humano del beneficio a la ciencia, tenemos como país que tener estrategias claras y cada una de esas estrategias tiene que tener líneas de acción específica. Sí está haciendo el gobierno, me consta, a través de la Secretaría de Gobernación, un esfuerzo en esa dirección para sacar un programa especial de derechos humanos donde yo tengo mucha esperanza de que la ciencia quede bien representada, mezclada con la cultura, porque acuérdense que el derecho humano combina el acceso a la cultura y los beneficios de la ciencia, y entonces simplemente tenemos la estrategia 1, acceso al conocimiento, la 2, acceso a las decisiones, la 3, igualdad de género, la 4, la federalización, y la 5, la cooperación internacional. Puede haber muchas estrategias más, estoy planteándoles nada más la propuesta del foro para llegar al derecho humano a la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos que con este derecho vamos a fomentar la participación ciudadana, vamos a generar nuevos conocimientos, vamos a lograr que la gente tenga aprecio por la ciencia y también nos gustaría que la gente tuviera aprecio por los que hacemos la ciencia, porque eso también es importante. Es importante que los investigadores tengan un reconocimiento en la sociedad y al mismo tiempo cumplan con la sociedad, con lo que la sociedad les hace falta. Y también en este momento, este derecho a la ciencia nos puede permitir protegernos de las pseudociencias y de las noticias falsas. Hay pseudociencias que son inocuas, son tonterías, pero hay pseudociencias donde nos jugamos la vida. Hay noticias falsas que arriesgan la vida de nuestros hijos. Entonces, el tener acceso al conocimiento científico sí puede ser algo fundamental en nuestra vida. Por ejemplo, este terrible movimiento que se ha dado de no vacunar a los niños. Es algo que viene de una noticia falsa. Hay un artículo que se ha probado mil veces que es falso, diciendo que vacunar puede producir autismo. Empiezan los padres a decidir no vacunar a los niños. Empiezan a regresar enfermedades que estaban completamente erradicadas. Las escuelas piden una cartilla de vacunación, pero empieza a haber padres que hacen trampa con la vacuna de vacunación, y entonces llegan niños no solamente arriesgados por sus padres, sino arriesgando a los hijos de otros. Entonces, ¿qué clase de locura es esa cuando se puede uno informar bien de qué es lo que hacen las vacunas, para qué sirven, por qué hay que vacunar a los niños, por qué nos tenemos que vacunar? Y es ahí donde el beneficio a la ciencia se vuelve muy fundamental. Hay otros grupos que hacen cosas un poco raras, pero que no afectan tanto la vida de la sociedad. En cambio, ese es tremendo, porque si tú tienes un niño vacunado,
que va a una escuela donde va uno que no está vacunado y que trae una enfermedad que ya estaba erradicada, pues también se juega la vida de tu hijo, ¿no? Entonces, sí es muy importante en todo esto que les estoy contando, usar la ciencia para tener una vida mejor, de mejor calidad, para estar más protegidos. Por ejemplo, otro ejemplo trivial, cuando hay una tormenta de rayos, no te pongas debajo de un árbol. Bueno, hay gente que se pone debajo de un árbol, que es el lugar donde va a caer el rayo. Hay mucha gente en este país que muere de descarga de rayos, pues simplemente porque si estás en el desierto y empieza una tormenta de rayos, te tienes que acostar o meter en un agujero, porque si te quedas de pie, el rayo va a caer en ti. Entonces, la ciencia realmente te puede ayudar a tomar decisiones inteligentes en situaciones complicadas y te puede proteger de escuchar cosas que son falsas. Y lo que sí te recomienda mucho este beneficio de la ciencia es que hay fuentes fidedignas donde puedes ir a comprobar si lo que te están diciendo es correcto o no es correcto. Entonces, este derecho no solamente enriquece tu vida porque te vuelve una persona más preparada y más, pues en realidad más feliz, porque cuando sabes más eres más feliz, sino que además te protege para tomar decisiones inteligentes cuando hay una situación de emergencia. Ahora, una vez dicho todo eso, ¿dónde estamos en México en este momento? Resulta que este año, en 2019, en el artículo 3 constitucional, que todos sabemos que es el artículo 3 constitucional, porque hemos escuchado muchísimas veces que es el artículo de la educación. Resulta que en el año 2019, recientemente, se cambió el artículo 3. Se cambió de diversas formas que no vamos a discutir aquí porque, como saben, tiene implicaciones también en el tema educativo, pero eso no lo voy a tocar en este momento. Pero por primera vez en la historia de nuestro país entra a la Constitución la palabra ciencia. ¡Oh, maravilla! Y en el artículo 3 dice, toda persona, esto es nuevo, acaba de entrar al artículo 3, toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. También dice, el Estado debe de apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y también dice, debe de garantizar acceso abierto a la información científica. Este último punto es muy importante porque yo les digo, la ciencia te puede ayudar a tomar mejores decisiones, pero si no hay una facilidad de acceso a la información científica, pues tampoco la puedes utilizar, ¿no? Entonces, el Estado se compromete a que va a haber acceso abierto a la información científica, a que va a apoyar la investigación científica, humanística y tecnológica, pero sobre todo repite la Constitución lo que dice los derechos humanos que dice Naciones Unidas. Es un paso extremadamente importante. También, no lo puso aquí, pero también es importante decir que en la parte de educación, por primera vez se habla de que los niños deben de tener clases de matemáticas y de ciencia. En fin, entran las matemáticas y la ciencia al artículo 3 y eso es muy relevante. En este momento, el artículo vigente de ciencia y tecnología se llama, es de 2002 y se llama Ley de Ciencia y Tecnología. Ese artículo vigente es, esa ley vigente, perdón, de ciencia y tecnología, es lo que se llama una ley federal, es decir, es una ley que tiene que ver con el centro del país, pero convive con todos los estados. En cambio, esta reforma constitucional trae consigo, por un lado se cambió el 3 constitucional y por otro lado se cambió el artículo 73, la fracción 29F. Yo estoy muy orgullosa de poder decir eso porque yo soy física y nada más he trabajado con leyes de la naturaleza. Y el poder hablar ahora de leyes de los seres humanos, que estoy convencida son importantísimos, me llena de orgullo. Y les comento que además de que cambió el artículo 3, cambió el artículo 73. Y el artículo 73 es el que dice que el Congreso tiene que escribir una nueva ley. Entonces, tenemos una ley de ciencia y tecnología. Ahora vamos a tener que tener una nueva ley que se tiene que publicar antes de 2020 y esa nueva ley tiene que ser congruente con el derecho de los beneficios de la ciencia. De alguna manera tiene que es la que está marcando que se haga una nueva ley. También les comento que
Se llama Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eso es una cosa importante, porque la ley vigente de este momento se llama de Ciencia y Tecnología. La que se va a escribir o ya se está escribiendo se llama la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esa Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene que estar lista muy pronto y se va a presentar al Congreso de la Unión, seguramente a la brevedad, por la SEP y por el CONACYT. Y la idea es que con esa ley se tiene que consolidar un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo va a ser esa ley? Pues todavía no sabemos, porque todavía no es pública. Hubo por ahí una filtración, pero pues nadie ha reconocido que esa sea ya la propuesta de la ley general. Es un tema muy importante para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, porque el foro que yo coordino en este momento fue creado en la ley de 2002. En la ley de 2002 se creó todo un sistema nacional de ciencia y tecnología y se crearon diferentes grupos colegiados, uno de ellos el foro, otro la red de los consejos estatales, otro el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es decir, la ley de ciencia y tecnología de 2002 crea un sistema nacional de ciencia y tecnología. Y también en esa ley, fíjense, dice aquí en la ley general, hay que asegurar la participación de los sectores social y privado. Y justamente el foro consultivo se creó con la presencia de universidades, de investigadores a través de las academias y de cámaras de empresarios, a través de las diferentes cámaras Concamín, Coparmex, etcétera. Entonces, el foro consultivo fue creado en 2002 y por supuesto que nos gustaría que siguiera existiendo en la ley general, pero esa es una de las cosas que se discutirán en la nueva ley. No tenemos acceso en este momento al formato de la nueva ley, pero es muy importante pues que la sociedad opine. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a haber un nuevo sistema de STI? ¿Va a haber una participación? Esperamos que sea federal, porque en el momento federalizada, es decir, se tome en cuenta los estados, porque en el momento que es general, ya se tienen que adecuar todas las leyes estatales a esta ley. Desde luego esperaríamos que tenga igualdad de género, que tenga pues todo lo que queremos, diversidad, libertad de investigación. Es decir, esperamos que la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación cumpla con lo que está pidiendo la Constitución mexicana en el artículo 3 y con los derechos humanos que México ha firmado y ha validado en muy diversos acuerdos. El foro consultivo organizó una consulta sobre esta ley general. De nuevo, no los voy a abrumar con los detalles, pero el documento lo pueden ver en la página del foro. En la página del foro vienen todos los resultados que vienen de esta consulta, donde se le preguntó primero al sistema CTI, pero en realidad a la sociedad en general, qué opinaban sobre lo que debería de incluir la ley. En realidad nos resultó muy interesante que desde luego salieron cosas que esperábamos, pero otras no. Por ejemplo, hubo una gran participación de estudiantes que pedían que la ley tuviera un capítulo especial para la gente que empieza a hacer investigación, para los jóvenes, para que se vea claro cómo se puede proteger una carrera científica. También hay gente que en la consulta insistió mucho en cómo organizar la relación con las empresas para ver cómo se puede hacer innovación apoyada por el gobierno de una manera justa y correcta, sin que sea un dinero mal invertido, sino que sea un dinero bien invertido. En fin, todos los resultados de la consulta los pueden ver en la página del foro y ahí pueden encontrar las estadísticas. Muchas personas participaron con más de 7,000 personas y van a encontrar ahí estadísticas, gráficas y demás. Y por supuesto que estos resultados se le entregaron tanto a la SEP como al CONACYT para que contaran con ellos. Entonces, ahí está la dirección del foro consultivo, www.foroconsultivo.org.mx. También está en Twitter y en Facebook y en fin, en Instagram, en YouTube. En YouTube está grabado todas las reuniones que ha habido sobre la discusión de la ley en el foro. Entonces, respecto a la ley de CTI, el foro ha hecho un gran análisis. Y sí hay
digamos, en todas las discusiones y en todos los documentos van a ver este paralelismo entre qué quiero poner en la ley, pero al mismo tiempo cómo le hago para cumplir con los derechos humanos y con el derecho humano al de acceso a los beneficios de la ciencia. Entonces, en resumen, hace muchos años, desde el siglo pasado, que México ha firmado convenios y se ha comprometido a que la población mexicana va a tener acceso a los beneficios de la ciencia. Pero es solo en el año 2019 que ese compromiso llega a nuestra Constitución. ¿Cómo vamos a cumplir con ese compromiso que tiene la Constitución? Haciendo una ley de ciencia, tecnología e innovación que sí sea congruente con los compromisos de nuestro país, ¿no? No puede ser, por ejemplo, una ley que incida sobre la libertad de investigación, porque entonces está violando el derecho humano a la ciencia. Entonces, es un momento muy importante donde la gente que trabaja en derechos humanos tiene que estar muy atenta a que efectivamente la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación cumple con lo que está pidiendo nuestra Carta Magna, que es a su vez lo que pide Naciones Unidas y que es un derecho humano fundamental de la sociedad. Entonces, bueno, eso es como la base de mi presentación y no sé si pudiéramos tal vez preguntas, comentarios, con esto ya podríamos arrancar, ¿no? Una plática muy, muy interesante, muy ilustrativa sobre un tema de la mayor importancia, los derechos o el derecho a los beneficios de la ciencia. Hay varias preguntas de los asistentes, pero yo quisiera empezar con una personal. Se modifica el artículo 3 constitucional y se establece la obligación del Estado de apoyar la investigación científica. Ajá. Pero por lo menos una parte de la comunidad científica siente que en los hechos no está sucediendo así. Incluso se siente agredida por las políticas del Estado en materia de apoyo a la ciencia, a la investigación científica y a los científicos. Me gustaría, doctora Tagüeña, conocer su opinión y le paso las preguntas. Muchas gracias. Sí, efectivamente no es ningún secreto que ha habido un cierto número de desencuentros importantes. La esperanza es que la ley logre limar esos desencuentros y logre ser una ley que sí vea hacia el futuro y que sí lleve a México hacia el desarrollo que todos queremos, ¿no? Un punto que no he mencionado, pero que debe de contemplar la ley, es el presupuesto para ciencia, tecnología e innovación. De hecho, en esta consulta que les estoy contando, todo mundo estuvo de acuerdo en que ese presupuesto tiene que aumentar. O sea, eso es un hecho y lo debe de decir la ley. Lo que se espera es que la ley pida que el presupuesto nunca baje. Es muy difícil que una ley inmediatamente ponga un número para que el presupuesto crezca enormemente. Pero sí sería muy deseable y muy factible que la ley plantee que el presupuesto tiene que ser incremental y que año con año tiene que aumentar, a diferencia de estos dos últimos años que bajaron. No solamente estos dos últimos años, 2015 fue el momento más alto, 2016, 2017, 2018, 2019, todos bajaron a partir de este momento más alto en 2015. Entonces, sí es muy importante que la ley lo diga, que la ley diga la inversión en ciencia y tecnología no debe de bajar. Porque si tú bajas el presupuesto sin ninguna reflexión, puedes perfectamente acabar hasta con equipos carísimos, que resulta que ahora ya no tienes aire acondicionado para poder proteger a los equipos. Es decir, no se puede hacer austeridad así nada más. Se tiene que, obviamente, ahorrar en gastos superfluos, pero tener mucho cuidado de preservar las cosas que tienen que ser preservadas. Entonces, yo creo que sí ha habido, sin ninguna duda, digo, todos lo hemos leído en los periódicos y el foro lo ha vivido en carne propia, ¿no? O sea, ha habido desencuentros, ha habido diferencias, pero estamos en un momento muy importante en que la ley podría marcar una ruta y lo que tenemos es que luchar porque esa ruta sea la adecuada para el desarrollo del país. Creo que en lo que estamos todos de acuerdo es que queremos que al país le vaya bien. Entonces, en resumen,
La ley sí podría blindar, porque la ley podría blindar el presupuesto. La ley, por ejemplo, podría proteger la libertad de investigación, que también ha estado un poco en cuestión, porque en el momento en el que te pones a limitar ciertas acciones, estás de alguna manera metiéndote en la libertad de investigación. También la ley podría proteger la autonomía de la voz de la comunidad. Si la comunidad no tiene, si se fijan en el letrero del foro, dice las voces de la comunidad, porque esa es la idea del foro. Entonces, la idea es que el foro tenga una vida, el nuevo foro, porque va a haber un nuevo foro, sea un espacio autónomo que tenga las diferentes comunidades de CTI posibilidad de expresarse. Evidentemente, todos queremos llegar a un acuerdo, todos queremos que le vaya bien a este país, todos queremos que el desarrollo sea equitativo, pero no va a haber desarrollo sin ciencia, tecnología e innovación. O sea, si acabamos con la ciencia, estamos acabando con el futuro de este país. Eso sí, hay que tenerlo extremadamente claro. Una vez que lo tengamos claro, hay que empujar porque eso no pase. Y yo creo que convenceremos de que eso no debe de pasar. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, preguntas. ¿Qué es una perspectiva integral? Una perspectiva de género con enfoque de derechos humanos. Y esto me lo pregunta Manuel Oropesa. Bueno, es verdad que hablar de perspectiva de género tiene muy diversas matices. Un tema de perspectiva de género es la igualdad en la presencia de las mujeres. Por ejemplo, que no hagamos comités de evaluación sin que haya mujeres, que no hagamos mesas redondas sin que participen mujeres, que no haya paneles completamente masculinos, que haya presencia femenina, que no necesariamente tiene que ser exactamente 50-50. Porque, por ejemplo, en el tema de física, prácticamente el 30% de la población, entre 25% de la población somos mujeres, el resto son hombres, es un poco difícil exigir que todas las comités tengan 50-50, pero sí tienen que tener 25-75, porque hay 25 mujeres, ¿no? Entonces, por un lado está el tema de la perspectiva de género en la paridad y en la presencia de las mujeres en todo. Pero también está en la propia investigación, y eso se llama dimensión de género. Resulta que de pronto se dieron cuenta de que pues las mujeres no somos como los hombres. Es decir, hay toda una vida para pelear, hay toda una historia peleando la igualdad, pero el hecho es que biológicamente somos diferentes. Entonces, por ejemplo, los cinturones de seguridad se diseñan originalmente solamente con imágenes masculinas, y luego resulta que empieza a romperse las costillas a las mujeres porque tenemos un cuerpo diferente y una distribución diferente de la masa. Y entonces ahora tienen que hacer cinturones tomando en cuenta eso, que cubra tanto necesidades masculinas como femeninas. Eso se llama dimensión de género. O el ataque cardíaco. El ataque cardíaco de los hombres es diferente al ataque cardíaco de las mujeres en el sentido de la sintomatología. Entonces, siempre que se habla de la sintomatología, se habla de cómo le empieza un ataque cardíaco a un hombre. Pero a las mujeres les empieza mucho más como una indigestión, como una cosa que se vive muy estomacal. Y hay muchas mujeres que mueren de ataque cardíaco porque no se dan cuenta que tienen un ataque cardíaco. Y eso se llama dimensión de género. Es decir, hacer la investigación tomando en cuenta diferencias de género. También en cualquier ser vivo, muchos de los experimentos que hacen los biólogos los hacen con ratas hembras porque son más dóciles, pero resulta que han encontrado diferencias y que no es lo mismo hacer un experimento con hembras que con machos. Entonces, la dimensión de género es parte de la perspectiva de género y quiere decir, metan en la investigación los conceptos de las diferencias de sexo y de género. Sexo es biológico, género es cultural, en nuestra investigación. ¿Okay? Eso sería como lo de la perspectiva de género. El foro está preparando esto en un documento. Hay un grupo de trabajo de género del foro y este documento se va a presentar en noviembre. Y la revista Forum, que veo ahí a la editora del foro, de nuestra revista Forum sentada ahí atrás, de noviembre se dedica a todo género y vamos a hablar mucho de esto. Otra pregunta, ¿cómo afecta el tema de inseguridad en el tema de accesibilidad a la ciencia? No, pues afecta de una manera dramática. Por ejemplo, muchos arqueólogos y antropólogos ya hay zonas en las que no pueden ir a investigar. Muchos biólogos también. O sea, realmente el trabajo de campo en ciencia es fundamental, en ciertas disciplinas es absolutamente fundamental, pero hay zonas
donde aunque haya una zona arqueológica maravillosa, pues es arriesgar la vida del arqueólogo que vaya ahí, ¿no? Entonces, la inseguridad nos afecta definitivamente a todos y desde luego afecta a las zonas en las que se puede realizar investigación en campo, ¿no? Ahí ha habido un cambio tremendo, inclusive no solamente en lugares muy aislados, ¿no? No solamente en lugares muy aislados, aún en lugares, en ciudades donde hay una gran inseguridad, cuando llega gente joven, por ejemplo, a hacer un postdoc, o cuando llegan los médicos, a hacer el servicio social, ya tienen que tener un cuidado enorme de a dónde los mandan, porque no los pueden mandar a cualquier lugar. Entonces, el tema de la inseguridad es sin duda un súper problema que tenemos que atacar y resolver, y sí, afecta muchísimo a la accesibilidad de la ciencia. Claro, si somos optimistas, que debemos de serlo, hay que pensar que es con educación, con acceso a la ciencia, que la sociedad va adquiriendo otra forma de hacer las cosas. Y también hay una cosa muy importante en la ciencia y la inseguridad, que es el conocimiento de las drogas. Porque el tema de las drogas es un tema donde la ciencia tiene mucho que aportar. ¿Cómo hacer para que la marihuana se vuelva un negocio en lugar de nuestra maldición, ¿no? Hacer medicina con marihuana que luego podemos vender en el mundo entero. O sea, hay que entrarle a ese tema. Hace poco se presentó en el foro y está toda la información en la página. Y de hecho pueden acceder al libro original, un libro sobre opioides, que es el gran drama de la humanidad, no solamente de México. Se llama Cuqueando la Chiva. Cuquear, bueno, es una palabra de slang mexicano que yo no conocía, pero bueno. Que es como cocinando en realidad, jugando con, y la chiva es el nombre que le dan a la heroína. Entonces estos grupos de la frontera del norte de México llevan una vida, están marginados hasta la marginación más terrible, y hay toda una serie de movimientos, de grupos que los protegen, los cuidan, pero la única manera de sacarlos adelante es conciencia, porque solamente pueden sacarlos de la dependencia con drogas que no son drogas, en fin. Entonces, la inseguridad es todo un tema donde la ciencia también tiene algo que aportar y sí ha afectado muchísimo a la investigación en nuestro país, sin ninguna duda. ¿Por qué es importante la libertad de investigación? ¿Hace falta más presupuesto para el sector de ciencia y tecnología? Sin ninguna duda hace falta más presupuesto. Existen estadísticas del dinero dedicado a la ciencia en los países, va en forma directa con el desarrollo del país. Sobra decir que países como Corea, como los países escandinavos son un ejemplo impresionante de no solamente de dinero dedicado a la ciencia, sino de ética y de cuidado de la ciencia. Es muy interesante, pero hay una estadística que a partir del 1% del PIB, inmediatamente los países se vuelven otros. ¿Sí? No hemos llegado jamás, ¿eh? Lo más alto que hemos estado es 0.5, ahora estamos como 0.4. Se está buscando, la ley de hoy dice que hay que llegar al 1%, no lo hemos cumplido. Se esperaría que la ley general tal vez diga llegar hasta más de uno, pero paulatinamente, para que seamos un poco más realistas. ¿Por qué es importante la libertad de investigación? Es la libertad de pensamiento, no puede haber ciencia sin libertad de pensamiento. Eso no quiere decir que no haya ética, que no haya un control. Sobre todo, toda la investigación que tiene que ver con seres vivos pasa por comités estrictísimos de bioética. Pero si tú limitas la capacidad, la libertad de pensamiento, eso es justamente ir en contra de la ciencia, porque la ciencia lo que es la búsqueda libre del conocimiento. Es el cuestionamiento libre, es no controlar lo que la gente piensa. De hecho, todas las dogmas están en contra de la ciencia, porque definitivamente les cae mal que haya una libertad de investigación y una libertad de pensamiento. Entonces, es muy importante la libertad de pensamiento dentro de una ética, que no se viva como hago lo que me da la gana, pero tengo libertad de pensamiento y cumplo con principios de ética, y sí hace falta más presupuesto. Las estrategias que yo he contado, me preguntan qué institución debería de implementar las estrategias. Yo creo que tiene que ser un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Yo no tengo ninguna duda de que la cabeza de sector debe de ser el CONACYT. Creo que también debe de haber participación en ciencia de todas las secretarías, porque finalmente todas las secretarías tienen algo que ver con ciencia. Y tiene que haber un sistema coordinado
para que esto funcione de manera armónica entre todos, de manera articulada entre todas. Creo que debe de existir un espacio como el foro consultivo, que es un espacio libre de participación. Creo que debe de haber una organización federal para que todos los estados puedan participar y que debe de haber algún consejo que dé la línea, que presida seguramente el presidente y que dé la línea de hacia dónde debemos ir en ciencia, tecnología e innovación. Es decir, creo que las estrategias deben de estar repartidas en un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Los y las científicas son discriminados en México. Bueno, discriminados, bueno, mira, tal vez incomprendidos, no necesariamente discriminados. Yo lo que creo es que tener acceso a la educación es un privilegio. En realidad, todos los que estamos aquí somos seres privilegiados. En un país, en un mundo donde hay mucha gente que ni come todos los días, ni tiene acceso a la educación. Entonces, tener acceso a la educación, que todos los científicos lo tienen, los vuelve realmente un grupo que debe estar muy agradecido este país, porque además ese acceso a la educación, bueno, yo estudié el doctorado con una beca del CONACYT, hace un poco de tiempo, de las primeras, pero ya existía CONACYT. Entonces, yo creo que los científicos hemos sido muy apoyados por este país, pero sí creo que hay una incomprensión hacia la labor científica, que hace que muchas veces sí los científicos se vean como gente un poco rara, que hace cosas raras y que... Pero la verdad es que eso se inmediatamente desaparece cuando se logra establecer un diálogo. Cuando los científicos van a dar pláticas, cuando van a las instituciones, cuando hablan con los estudiantes, inmediatamente cualquier tipo de distancia se desaparece. Y creo que sí es una obligación de los científicos hacer esa labor. O sea, le toca a los científicos acercarse a la sociedad y buscar oportunidades para que se les conozca y para que se conozca su trabajo. Entonces, tal vez más que discriminación, hay a veces incomprensión y falta de comunicación. Pero eso le pasa a todos los grupos humanos. En realidad, el gran problema de la humanidad es la falta de comunicación y también de la mayoría de las parejas. O sea, en realidad, la comunicación es la clave y pues muchas veces no tenemos forma de vencer ciertos prejuicios y ciertos obstáculos. Pero creo que tiene razón, pero no usaría yo la palabra discriminación. Con relación a los métodos de reproducción asistida usados en la gestación por sustitución de parejas homosexuales, donde se usan a mujeres en situación de pobreza para entregar a sus hijos, ¿se debería de prohibir el acceso al conocimiento científico para realizar la gestación por sustitución? Bueno, esta es una pregunta extremadamente compleja, de mucho detalle. Yo creo que las parejas homosexuales tienen derecho a criar niños, pero bueno, eso cada quien tendrá una posición al respecto. Yo creo que el concepto de familia moderno es un concepto mucho más diverso de lo que solía ser, ¿no? Y muchos niños son muy felices criados por familias raras, raras desde el concepto antiguo, pero que en este momento son ya lo usual. Efectivamente, lo que podría estar mal es abusar de mujeres en estado de pobreza. En eso estoy completamente de acuerdo. Ahí sí me parece que tendría que haber un tema de ética, ¿no? Pero, digamos, aquí están mezclados como muchos conceptos y quiero dejar claro que la responsabilidad es social y humana, no de la ciencia. O sea, que la ciencia comprenda cómo se hacen los bebés, bueno, pues que bueno, todos podemos estar muy agradecidos a eso. Que luego eso se utilice de una manera que a lo mejor no es la más correcta, es un problema social, no es un problema del conocimiento científico. Entonces hay que tener como la línea muy clara, porque fíjense, lo mejor que le ha pasado a la humanidad es entender cómo se hacen los niños, ¿no? Bueno, sí, me acuerdo que había un chiste, hay un caricaturista muy chistoso, que hay una pareja pues prehistórica en una cueva, como con 80 niños, y comentan entre ellos: si siquiera supiéramos cómo los estamos haciendo. Bueno, a ustedes les parece muy obvio, pero no era tan obvio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el descubrimiento de la pastilla anticonceptiva, pues es la clave de la liberación femenina. No hay que darle la vuelta. O sea, ¿qué se hace con la ciencia? Es un tema social. Comprender, saber cómo funcionamos, es un logro del conocimiento. ¿Cómo se aprovecha eso? Eso ya tiene otras implicaciones. Y ahí es donde vienen las leyes. En realidad, yo he aprendido a apreciar mucho las leyes, porque las leyes son las que norman cómo vivimos juntos, ¿no?
y es ahí donde tiene que haber leyes para legislar esto. Pero no es que esté mal el conocimiento, sino la legislación que lo protege. Por otro lado, habiendo tantos niños que adoptar, yo creo que es maravilloso promover también la adopción. Y ese es un gran problema de México, que es dificilísimo adoptar, ¿no? Que es, bueno, en fin, bueno, creo que hay por ahí. ¿Todavía tienes ánimo para ir? Ay, sí, 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 dos más. Pareciera que hoy que hay un desprecio por la ciencia por parte del gobierno federal. ¿Qué opinión le merece? Esto lo dice Berta Rodríguez Sámano. Bueno, efectivamente, yo diría que ha habido comentarios poco afortunados. Sí, eso yo creo que es absolutamente evidente, ¿no? Yo quiero pensar que es de nuevo una falta de comunicación. Creo que tal vez no se ha logrado hacer llegar el mensaje que se debería hacer llegar al gobierno de la voluntad de los científicos de participar en este gobierno. Es verdad que ha habido comentarios, pues por supuesto en los que yo creo que la mayoría no estamos de acuerdo, pero yo creo que hay que pues tratar de convencer de que en realidad eso no es así y de que en realidad los científicos podemos aportarle mucho a este país, ¿no? Quiero suponer que no es algo que no se puede resolver, ¿sí? Quiero apostarle a que es algo que sí se puede resolver y tiene mucho que ver, una vez más, con el derecho a los beneficios de la ciencia y con la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación y con la voz de la gente. Yo creo que si la gente realmente manifiesta, es muy importante porque sí es como la página de Ciencia Ciudadana de Naturalista, hay miles de personas que están en este país sacando fotos de animalitos a ver si encuentran una especie que lleve su nombre. Generalmente no, generalmente ya existe la especie. Ellos lo mandan a la página y entonces el biólogo les dice, no, pues esto ya existe, etcétera. O no, hay gente que ha encontrado cosas que no se habían registrado. Entonces, en el momento que logremos que la sociedad se sientan también científicos, estos comentarios van a dejar de aparecer. Tal vez quisiera añadir algo más. No existe tal cosa como ciencia neoliberal o ciencia medieval o ciencia neomoderna o ciencia capitalista. Existe ciencia y políticas, políticas neoliberales, políticas feudales, políticas. Entonces hay que tener mucho cuidado con separar la política de lo que es la ciencia. Entonces, suponer que la ciencia que hacía María Curie era una ciencia colonialista, porque Francia era colonialista en África, pues no tiene ningún sentido. Es cierto que Francia tenía una política colonialista que no debemos de aprobar y que era reprobable, pero eso no quiere decir que la ciencia que hacían sus científicos era una ciencia con ese mismo nombre, ¿no? Entonces, ahí sí creo que deberíamos de luchar todos porque se cambiara ese nombre, porque existe la política neoliberal en la que yo creo que todos estamos de acuerdo que requerimos una política diferente de desarrollo más humano y social, pero no existe una ciencia neoliberal, eso no existe, es un invento. ¿Sí? Existe ciencia de buena calidad, existe ciencia no tan buena, existe ciencia relevante, y luego existe lo que la gente hace con la ciencia, que sí puede ser muy criticable, desde luego. En su propuesta contempla la situación ética y bioética de la ciencia y la tecnología. Bueno, ese también es un tema muy, muy importante. La Comisión Nacional de Bioética de México es una gran comisión que tiene un gran número de documentos sobre bioética que tienen que ser tomados en cuenta. Y el foro consultivo, ahora que vayan a la página, porque estoy segura que todos van a revisar esa página con enorme interés, hay una sección que se llama In Situ. Esa sección es un grupo de jóvenes que hacen notas para las cámaras científicas, para que la legislación tome en cuenta ciertos temas científicos que son necesarios. Y hay varias notas de bioética, porque sí es un súper tema. En realidad el tema de la ética es fundamental y estoy totalmente de acuerdo en que hacer ciencia sin tomar en cuenta aspectos éticos puede llevar a acciones incorrectas. Simplemente porque lo hacen seres humanos y los seres humanos, no sé si lo hayan notado, pero pueden hacer cosas incorrectas.
seguramente estamos todos de acuerdo en que hemos escuchado una conferencia sumamente interesante, más que interesante, bueno, además de interesante, apasionante. Es un tema de la mayor importancia y hemos constatado que la doctora Julieta Güeña, además de una científica de primer nivel, es una excelente expositora, muy clara, muy amena, muy bien argumentada. Ha sido un verdadero deleite de la Güeña y a nombre del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, le agradezco mucho su generosidad de haber estado con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. No le fue posible estar con nosotros hoy a María Josefina Menéndez, pero por Save the Children, en representación de Save the Children, tenemos el gran gusto de que nos acompañe Nancy Ramírez Hernández, que es la directora de Incidencia Política de Save the Children. En este cargo, Nancy tiene una función muy importante. Entre sus principales responsabilidades está la de posicionar en la agenda pública y de gobierno la importancia de los derechos de las niñas y los niños y colaborar con diversos actores políticos y sociales para construir de forma conjunta políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones y oportunidades de las niñas. Aunque causa extrañeza porque es una mujer sumamente joven, ella ha participado en negociaciones importantísimas sobre los objetivos en terrenos internacionales, por ejemplo en la ONU, en las negociaciones sobre los objetivos de desarrollo sostenible, Asambleas Mundiales de la Salud, la Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo, la Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez, entre otras varias. Y entre otros méritos, entre otros aspectos muy destacados de su currículum, están sus publicaciones. Meta Cero, Terminemos con la Inequidad y la Pobreza Extrema en México, y Las y los Adolescentes que México ha Olvidado, Análisis Exploratorio de la Salud Sexual y Reproductiva. Son solamente algunos puntos que destacan de su currículum, que es amplísimo. Si lo leyera completo, le quitaría tiempo a una exposición que todos esperamos con gran interés. Hoy el tema que va a abordar Nancy Ramírez es el de las estancias infantiles. Nancy, por favor. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias al Programa de Derechos Humanos por la invitación que nos hacen a Save the Children. Gracias también a todos ustedes por su interés en estar presentes en esta charla y conocer un poco más acerca del tema de estancias infantiles y la perspectiva que tenemos desde Save the Children. Me da mucho gusto estar aquí y poder compartir con ustedes el trabajo que en la organización hemos estado haciendo alrededor del tema de cuidado infantil, desarrollo infantil en la primera infancia, que tiene que ver justamente con el tema de estancias infantiles. Y bueno, justo lo que hoy me gustaría platicarles es un poco de la perspectiva con la que trabajamos y el cómo hemos concebido o cuál es nuestra postura respecto a lo que sucedió, a la decisión que se tomó con el programa de estancias infantiles y las recomendaciones que tenemos como institución para fortalecer la política pública en esta materia, ¿no? Entonces, pues comenzaré esta presentación. Ay, creo que no le puedo mover acá, si alguien me puede ayudar. A ver, tenemos un especialista. Octavio, ¿nos ayuda, por favor? Creo que no se me está. Ya pasó, ¿verdad? Ahí está, ya, creo que ya estuvo. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues me gustaría mucho, antes de entrar de lleno al tema del programa de estancias infantiles, es muy importante para Save the Children poder comunicar quiénes son y qué sucede
con las niñas y niños que se encuentran en la etapa de primera infancia, que son las niñas y niños más pequeños, ¿no? Y quienes finalmente reciben estos servicios de estancias infantiles. La etapa de primera infancia es el ciclo de vida que comprende desde el nacimiento hasta su ingreso, hasta el ingreso de las niñas y niños a la primaria, es decir, en México sería más o menos hasta los 6 años. Desde luego que las intervenciones que se hagan para la primera infancia también tienen que comprender la etapa prenatal cuando una mujer ya decide ser madre, ¿no? Porque en la etapa prenatal también suceden muchas cosas, sobre todo en términos de la alimentación y el cuidado que puedan tener las futuras mamás para que las niñas y los niños pues lleguen a este mundo, los bebés mejor preparados, ¿no? Entonces, decir que esta es la etapa que 0 a 6 años es lo que comprende la primera infancia. Es muy importante reconocer que las niñas y los niños más pequeños también son titulares de todos los derechos humanos que se establecen en todos los convenios internacionales y en toda la legislación nacional. De forma particular, hay instrumentos internacionales y nacionales que contienen o describen de forma más amplia los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, es decir, hasta antes de cumplir 18 años. Esos instrumentos son centralmente la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional, que este año cumple 30 años de haber sido aprobada a nivel internacional, y es además el instrumento de derechos humanos internacional más ratificado por los estados del mundo, ¿no? También, pues desde luego, los derechos de niñas y niños están reconocidos en toda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero de forma particular en el artículo 4 se hace mención específica a los derechos humanos de niñas y niños y al reconocimiento del interés superior de la niñez. Y bueno, pues también está una ley de muy reciente creación, que es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se aprobó a finales del año 2014, que es una ley muy avanzada, pues las leyes estatales que derivan de esta ley general que está a nivel federal y a la que se tienen que armonizar todos los estados. Entonces, bueno, es importantísimo decir que la primera perspectiva, la primera visión y la primera motivación que tiene que tener cualquier estado para atender a la primera infancia es justamente la titularidad de derechos que tienen todas las niñas y niños. Pero además, durante esta etapa hay muchos elementos que se están gestando, ¿no?, en las niñas y los niños. Hay que decir que los primeros 3 años de vida son los años clave en los que se forma la arquitectura cerebral, ¿no? Y la arquitectura cerebral se forma no solo a través de la herencia, o no solo por la herencia genética, sino de la interacción de esta con las influencias que hay en el entorno en el que viven las niñas y los niños. Y bajo influencias que son adecuadas y que son estimulantes para ellas y para ellos, las neuronas llegan a formar más de 1,000 nuevas conexiones por segundo. Esta es una velocidad que jamás en la vida de una persona se va a repetir. Es decir, si no garantizamos que esas conexiones cerebrales se generen en los primeros años de vida, el costo después va a ser muy alto porque es muy difícil alcanzar el desarrollo que se tuvo que haber logrado en esa fase. Desde luego, pues que el desarrollo cerebral que alcancen las niñas y niños en esta etapa va a ser la base para lo que sigan desarrollando tanto físicamente como psicosocial, emocional y cognitivo en el resto de sus vidas, ¿no? Aquí les pongo una gráfica un poco de lo importante que es invertir en que las niñas y niños en la primera infancia tengan estos entornos adecuados y estimulantes. Es la etapa donde las inversiones de política pública tienen mayor rendimiento que en todos los grupos de edad, porque es justamente aquí donde se conforman esas bases. Esta gráfica fue elaborada por el Premio Nobel de Economía James Heckman, justamente haciendo el cálculo de que cuando invertimos, por cada dólar que invertimos en la primera infancia, podemos lograr tener un retorno de inversión de hasta $17 por cada dólar, ¿no? Es la etapa
donde hay una mayor, un mayor rendimiento, y como podrán ver, pues conforme vamos cumpliendo más años, el rendimiento de las inversiones van disminuyendo, ¿no? Ahora bien, para que, como les decía, para que las niñas y los niños puedan tener este desarrollo adecuado, es fundamental que su entorno les proporcione diferentes condiciones que les van a permitir pues poder crecer adecuadamente y poder tener estas conexiones cerebrales de las que hablábamos. Ya a nivel internacional se ha trabajado mucho desde diversos organismos internacionales y desde academia, ¿no?, como la Universidad de Harvard, en algunos marcos que nos permitan entender cuáles son esos elementos que se deben proporcionar a todas las niñas y niños para poder favorecer el desarrollo. Y hay ya muy sistematizado algo que se llama el marco de cuidado sensible y cariñoso, que es justamente este conjunto de intervenciones o conjunto de condiciones, factores que las niñas y niños deben tener. Aquí entran todos los elementos relativos a la salud, ¿no? Es decir, la vacunación, por ejemplo, ¿no? Prevenir enfermedades diarreicas o respiratorias y o tener intervenciones oportunas para evitar la mortalidad, es decir, todas las condiciones que puedan proporcionar salud adecuada a las niñas y niños, incluyendo las condiciones adecuadas de vivienda, acceso a agua, etcétera, muchas otras. Están todos los temas relativos a la alimentación y lo que tiene que ver con una buena nutrición, empezando, por ejemplo, por asegurar que todas las niñas y niños reciban lactancia materna, que es un súper alimento en los primeros años de vida. Está el tema de una atención que responda a las necesidades de las niñas y los niños, es decir, tiene que haber una cercanía de los cuidadores, sean mamás, papás, educadores, etcétera, pero una interacción fuerte y cercana con las niñas y los niños, porque muchas veces se piensa que los bebés, ¿no?, cuando son muy pequeñitos, pues en realidad no necesitan atención, y más bien con que les des de comer o te fijes en que está bien acostadito y demás es suficiente, y la realidad es que no. Ellos y ellas requieren atención, requieren que estemos cerca de ellos, que generemos interacciones y que los vayamos incorporando en los entornos de vida diarios. Está incorporado también el tema de seguridad y protección, ¿no?, a las niñas y niños, seguridad en términos de garantizar, por ejemplo, la prevención de accidentes y protección, que estén protegidos contra todas formas de violencia. Y el tema del inicio del aprendizaje a una edad temprana, ¿no? Muchas veces pensamos que el aprendizaje comienza hasta la primaria o en el mejor de los casos en el preescolar, ¿no?, pero hay poca conciencia de que el aprendizaje comienza desde estímulos que se dan desde los primeros días de vida, ¿no? Y en ese sentido, el tema del aprendizaje temprano es uno de los elementos fundamentales que deben guiar o dar origen, ¿no?, y perspectiva a todos los servicios de cuidado infantil o atención infantil que se proporcionen, ya sea por el Estado, por el sector privado o incluso dentro de los mismos hogares, ¿no? Y en ese sentido, la educación inicial es importantísima y de hecho es un derecho que fue recientemente reconocido en el artículo tercero constitucional. Con las recientes reformas constitucionales que hubo al artículo tercero, la educación inicial queda reconocida como un derecho, ¿no? Digamos, si buscamos en los marcos jurídicos internacional y nacionales, la educación inicial siempre ha sido un derecho, nada más que a veces había que hacer como mucha argumentación para explicar por qué sí. Hoy ya está reconocida tal cual con la palabra educación inicial y con el grupo de edad al que corresponde, que sería desde los 0 hasta los 3 años, ¿no? 2 años, 11 meses. La educación inicial pueden ser diversas modalidades que, como les decía, están dirigidas a los niños desde las primeras semanas de vida y hasta la edad preescolar. Con diversas modalidades me refiero a que la educación inicial se puede dar en casa, sí, desde luego que ahí se puede proporcionar, y también se puede proporcionar en espacios fuera del hogar, que son los servicios institucionalizados, como lo que conocíamos como estancias infantiles o centros de atención infantil. Es decir, hay diversos nombres que se manejan, pero es justamente estos espacios
donde se proporciona cuidado y además incorporando el elemento pedagógico, entonces ya es educación inicial para las niñas y los niños. Lo que es importante decir es que como los procesos cognitivos no están separados del ambiente y de la interacción social en la que se construyen esos procesos, la educación inicial implica que las niñas y los niños tengan todo este cuidado integral, ¿no? Es decir, no podemos hablar solamente de la parte pedagógica, sino que tenemos que garantizar que dentro de los espacios donde hay educación inicial, las niñas y niños también puedan tener acceso a la salud, puedan estar protegidos, puedan estar seguros, ¿no? Puedan tener esa atención cercana que las y los cuidadores deben otorgarles, porque de lo contrario, el aprendizaje no se va a poder dar. Ahora, la realidad es que en México enfrentamos retos importantes para lograr el cuidado sensible y cariñoso. Hay poco conocimiento público de que un bebé, ¿no?, un niño menor de 3 años, necesita recibir todos estos componentes, ¿no? No hay conciencia pública todavía de la importancia de que todos estos factores confluyan para que un niño o una niña pueda tener un desarrollo adecuado. También hay poco conocimiento público de la importancia del aprendizaje desde la edad temprana. Es lo que les comentaba hace ratito. Pensamos muchas veces que el aprendizaje en realidad comienza hasta que las niñas y niños van a la primaria. Pero además faltan herramientas y acceso a estos servicios que puedan proporcionar educación inicial a las niñas y los niños. Es decir, si bien la educación inicial se puede proporcionar dentro de los propios hogares, la realidad es que las familias tienen pocas herramientas para poder generar estimulación temprana, para poder motivar el aprendizaje, ¿no?, de las niñas y los niños, la interacción social de los bebés. Es decir, falta ahí mucho acompañamiento para que desde los hogares pueda darse esta educación inicial, y a eso se suma que hay una enorme carencia en el acceso a servicios que presten de forma institucionalizada este cuidado y este aprendizaje. Y bueno, desde luego que hay que reconocer que en un país como México, con tantas desigualdades, muchos hogares, muchas familias no tienen las condiciones que son necesarias para proporcionar a las niñas y niños todos estos factores del marco de cuidado sensible y cariñoso. Y en ese sentido, ahí me gustaría rápidamente, solo para contextualizar esto que estoy diciendo, no existen las condiciones, un poco decirles cuál es la situación que estamos observando que vive la primera infancia en México. Cerca del 55% de niñas y niños que tienen menos de 5 años viven en condiciones de pobreza. Alrededor del 20% no tiene acceso a servicios de salud, 62% no tiene acceso a seguridad social y aproximadamente 25% no tiene servicios básicos en la vivienda. Estos son porcentajes muy altos, ¿no?, que nos hablan de todos los niños y las niñas, es decir, al menos la mitad de las niñas y niños menores de 5 años no pueden acceder a todos estos factores que están contenidos en el marco de cuidado sensible y cariñoso. Y entonces eso significa que las desigualdades en México se gestan desde el primer momento en que las personas nacen, ¿no? Porque si desde que los niños son pequeños no podemos proporcionarles las mismas oportunidades de desarrollo a todos, entonces ahí habrá niños que estén en mayor ventaja que otros, y eso significará pues que van a tener más acceso a educación, mejores posibilidades de aprendizaje, una mejor salud, ¿no? Y eso les va a proporcionar otras oportunidades de vida y otros ingresos, desde luego. Bueno, decir que la tasa de mortalidad infantil de niños menores de 1 año sigue siendo muy alta en México, es de 11.7 por cada 1,000 nacidos vivos, pero además hay entidades de la República donde estas tasas son mucho más elevadas, o la población indígena, ¿no?, que también se ve mucho más marcada por estas situaciones. En términos de nutrición, 13.6% de las niñas y niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica. Esto es alrededor de 1.5 millones de niños y niñas menores de 5 años. La desnutrición crónica es gravísima, porque cuando un niño tiene desnutrición crónica,
ya no hay manera de revertir los daños que eso ocasiona en el crecimiento físico y cerebral de una niña o niño. Entonces, eso ya impacta de por vida en sus posibilidades de desarrollo, de aprendizaje, ¿no? Y bueno, pues son 1.5 millones quienes están viviendo esto. El tema de sobrepeso y obesidad, pues ya sabemos, ¿no? También es un tema gravísimo en México, que inicia desde los primeros años de vida, que tiene mucho que ver con la educación inicial, con los alimentos a los que acceden las niñas y niños, con lo que se acostumbran a comer, con lo que aprenden a comer, ¿no? El consumo debe ser consciente, pero las niñas y niños desde pequeñitos aprenden a consumir cosas que no necesariamente son nutritivas y, bueno, eso nos está provocando enormes temas de obesidad. Decir que el 23.3% de niños y niñas de 4 meses a 4 años de edad tienen un desarrollo no adecuado en alguno de los ámbitos que son más importantes para el desarrollo, ya sea motor, socioemocional o lenguaje cognitivo, ¿no? El hecho de que las niñas y niños no alcancen este desarrollo adecuado en estos ámbitos, luego va a tener un impacto, desde luego, en el aprendizaje a futuro, y por ejemplo se ve reflejado que entre los niños y niñas de 36 a 59 meses, el 24% no alcanza un desarrollo adecuado en el ámbito de alfabetización y conocimientos numéricos, y alrededor del 21% no lo alcanza en el tema de desarrollo socioemocional. Teniendo este contexto, digamos, como antecedente, el acceso a servicios de cuidado infantil y educación inicial que son de calidad son fundamentales, sobre todo para aquellos niños que viven estas condiciones en sus hogares, ¿no? Que sus hogares no tienen posibilidades de brindarles todos estos factores. ¿Por qué? Porque finalmente los servicios de cuidado infantil, cuando tienen una adecuada calidad, les proporcionan estos factores que requieren, les proporcionan alimentación. Muchas veces, o algunos de ellos, cuentan con servicios de salud, que incluso están checando temas, por ejemplo, del seguimiento a la vacunación, ¿no? O de que reciban los suplementos alimenticios adecuados. Es decir, son espacios que sí dan un seguimiento mucho más puntual a la salud de las niñas y los niños, y entonces eso favorece que vayan cumpliendo los distintos factores que se requieren para el desarrollo. Los estudios longitudinales que se han hecho en diferentes países del mundo, incluyendo países de Latinoamérica, demuestran que hay impactos positivos en el desarrollo y en las oportunidades de niñas y niños que están asistiendo a estos servicios de cuidado infantil, si son de calidad. Ojo, el tema de la calidad es súper importante. También hay evidencia de que si los servicios no son de calidad, incluso pueden ser perjudiciales para el desarrollo de las niñas y niños, ¿no? Entonces, bueno, los estudios longitudinales nos muestran que, por ejemplo, quienes han asistido a servicios de cuidado infantil tienen un coeficiente intelectual más elevado, mejores habilidades matemáticas y lingüísticas, más probabilidades de obtener una carrera profesional, y disminuye también el número de padres y madres adolescentes, es decir, que se convierten en padres y madres a edades tempranas. Se disminuye también el consumo de marihuana y los síntomas de depresión, entre algunos ejemplos de lo que han arrojado estos estudios. En México, desafortunadamente, no contamos con evidencia de este tipo, ¿no?, que nos permita identificar qué ha pasado a lo largo de los años con las niñas y niños que sí asistieron a un servicio de cuidado infantil. Sin embargo, hay un estudio que fue realizado con niños y niñas que asistían a estancias infantiles en México, las estancias infantiles de CEDESOL. Y lo que estos estudios demuestran es que existe una mayor probabilidad de desarrollo normal a partir de 6 meses de asistencia a las estancias infantiles para los temas de lenguaje y habilidades socioemocionales, y a partir de los 2 meses para el desarrollo motor fino y el tema de cognitivo o conocimientos, ¿no? Es decir, sí hay una evidencia digamos, pequeña, ¿no? No hay muestras muy grandes, pero las que se levantaron sí demostraban un impacto favorable en el desarrollo de las niñas y los niños. Desafortunadamente, como les decía hace rato, no hay acceso a estos servicios. Solamente cerca del 15% de niñas y niños
reciben algún tipo de modalidad de educación inicial. Es decir, hay 85% al menos de niñas y niños menores de 3 años que no están accediendo al derecho a la educación inicial. Y solamente alrededor del 3% de niñas y niños menores de 3 años asisten a un servicio de cuidado infantil y de educación inicial institucionalizado, ¿no? Como estancias infantiles o una guardería, etcétera. Solamente el 3% tiene asiste a estos. Ahí sí tiene que ver con un tema de cobertura, también tiene que ver con un tema del conocimiento de las mamás, papás, cuidadores, de que los niños y las niñas deberían estar recibiendo educación desde esta edad. Sobre el tema de cobertura, aquí algunos ejemplos que ha arrojado o algunos datos que ha arrojado la Auditoría Superior de la Federación respecto a qué tanto se está cubriendo la demanda. En 2017, el IMSS solamente cubrió el 87.5% de la demanda de servicios de cuidado infantil de sus derechohabientes nada más. Es decir, hay un porcentaje de alrededor del 13% de derechohabientes que aunque deberían tener acceso a este servicio, no lo tienen porque el IMSS no lo puede cubrir. En el caso de las del ISSSTE, sucede algo similar, solamente se cubrió el 82.8% de la demanda. Y en el caso de estancias infantiles, se cubrió únicamente el 40% de la población que se había fijado como la que podía alcanzar el programa, pero además solamente al 10% de la población que se fija como potencial para poder o para tener que acceder a estos servicios, ¿no? Es decir, tenemos una cobertura muy baja. No estamos como Estado creciendo en la oferta de servicios de cuidado infantil y educación inicial para niñas y niños. Y por eso la realidad es que como Save the Children sí nos preocupa mucho, nos preocupó mucho, nos sigue preocupando el tema de los cambios al programa de estancias infantiles. Porque con todo y digamos, con todo y las situaciones relativas al mal manejo o a las malas gestiones del programa, finalmente ahí hay una cobertura que ya estaba alcanzando a un número de niñas y niños, y lo que necesitamos como país, como Estado, es incrementar esa cobertura, no disminuirla, ¿no? Necesitamos que más niños estén asistiendo a estos centros o que reciban educación inicial. Transferir, ¿qué nos preocupa ahí? O tal vez contextualizar, probablemente todos han escuchado, pero el cambio del programa, el programa de estancias infantiles de CEDESOL, de la ex Secretaría de Desarrollo Social, estaba dirigido fundamentalmente a mujeres, madres, que no cuentan con derecho a biencia y que se encuentran generalmente en situación o en algún nivel de pobreza, ¿no? El servicio nace con la intención, ojo con eso, porque nace con la intención de que las mujeres madres puedan tener mayores posibilidades de acceder a un trabajo al dejar a sus hijos, o al tener un lugar donde dejar a sus hijos para que sean cuidados, ¿no? Así nace este programa, de entrada pensando en las mujeres, lo que está bien en temas de una política que trata de promover la equidad de género, eso es fundamental. Pero hay uno de los retos fundamentales, es que el programa no nace con una visión de derechos de niñas y niños, no nace con la visión de proporcionar este marco de cuidado sensible y cariñoso para las niñas y niños. Eso fue evolucionando con el tiempo, poco a poco. Y en los últimos años la realidad es que sí hay que reconocer que la política del Estado mexicano relativa a todos los servicios de cuidado infantil tuvo mejoras muy importantes para empezar a mirarlos ya no solo como un mecanismo para que las mujeres puedan acceder a empleos, sino también como, desde luego, un mecanismo de cuidado, de atención y de educación inicial para las niñas y los niños. Eso sí se fue mejorando. Pero bueno, ese programa estaba dirigido a ello y era muy importante porque de acuerdo a las evaluaciones de Coneval, las mujeres
sí mencionaban que habían logrado tener más posibilidades de acceso a un empleo y de permanecer en sus empleos al tener estos servicios de estancias infantiles. Y los estaban utilizando, y en las percepciones que tenían las propias madres y padres encuestados, los servicios de las estancias, desde las perspectivas de ellas y ellos, sí estaban siendo adecuados para las necesidades de atención y cuidado de sus hijas e hijos. Entonces, lo que en realidad es preocupante cuando se modifique el programa que deja de dar el apoyo a las estancias infantiles para que asistan los niños y niñas, hijos de estas mujeres que con las condiciones que les comento, lo que nos preocupa ahí es que ahora la transferencia va directo a las mamás y a los papás, pero no hay nada que condicione el uso de esos recursos a que las niñas y los niños reciban un cuidado adecuado, sea en sus casas o en un servicio institucionalizado, pero nada te garantiza que ese dinero se utilice en el derecho de las niñas y los niños. Y entonces, desde la perspectiva de Save the Children y desde la perspectiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de muchos otros organismos que ya se han pronunciado al respecto, esta decisión, desde luego, que representa un retroceso en materia de derechos de niñas y niños, y el Estado mexicano está violando el principio de progresividad de los derechos humanos y, en este caso particular, de los derechos de niñas y niños. Son tres preocupaciones centrales las que les decía. No garantiza que se utilice en esto, porque además recordemos que el recurso va a familias que viven en situación de pobreza. Cuando las personas viven en situación de pobreza, hay muchas otras necesidades que se requieren cubrir, y está bien, lo entendemos, pero para eso hay otros programas. Este programa y estos recursos en específico se tendrían que destinar sí o sí al desarrollo de las niñas y los niños. Y si entonces con este dinero que antes te alcanzaba para llevar a tu hijo o hija a una estancia donde recibía una comida completa, ahora lo vas a dividir en una comida ya no completa porque la divides entre 4 o 5 personas, entonces el niño o niña ya no está recibiendo ese cuidado sensible y cariñoso en ese elemento, y así pasa con muchos otros. Ese en el mejor de los casos. También hay que reconocer que en un país donde todavía no alcanzamos igualdad de género, ¿no?, y donde todavía tenemos una visión sumamente patriarcal, la realidad es que las mujeres también hay un riesgo de retroceso en el tema de igualdad o de equidad de género, porque entonces puede suceder en algunos hogares que sea el hombre quien decida cómo utilizar ese recurso, que decida que las mujeres dejen de trabajar para entonces regresar a cuidar a sus hijos, ¿no?, que disminuya el empoderamiento que habían logrado las mujeres. Es decir, hay muchas situaciones del tema del uso de los recursos que no se pueden controlar con la manera en que hoy está planteado el programa que sustituye al de estancias infantiles. Eso, bueno, pues también decir que al no saber cómo se va a utilizar ese recurso, existe el riesgo de que los niños y niñas queden expuestos a entornos que son poco favorables para su desarrollo, su esparcimiento, su cuidado. O sea, se pueden quedar a cargo de las abuelitas o los abuelitos, como se dijo, ¿no? Pero, bueno, uno no les toca a las abuelitas, a lo mejor quieren, pero de entrada no les toca y no les podemos dar esa obligación. Además, hay muchas personas adultas mayores que tienen que seguir trabajando, ¿no? Muchos que tienen temas de salud que a lo mejor les impiden cuidar adecuadamente a las niñas y a los niños, ¿no? Es decir, hay muchas condiciones alrededor que no se contemplan. También las niñas y niños más pequeños, al no tener un servicio de cuidado, si se quedan en su casa, tal vez los va a cuidar su hermano más grande, pero su hermano más grande tal vez tiene 10 años, 11, 12, ¿no? Tampoco está en las condiciones, ni tampoco debería estar cuidando a un bebé, ¿no? Y bueno, finalmente otra de las preocupaciones es que la transferencia de recursos de forma directa también pues implica un riesgo en la continuidad de la operación de las estancias infantiles. No hay hasta ahora un estudio o evidencia que nos demuestre cuántas estancias infantiles han tenido que cerrar a partir de los cambios al programa. No hay,
Pero como Save the Children sí hemos identificado que hay varias estancias que sí han cerrado porque ya muchos niños, muchos papás decidieron sacar a sus hijos e hijas y ya no es costeable mantener el servicio. Eso también tiene un impacto muy importante en el rompimiento de un tejido social que tomó muchos años de construcción. O sea, las estancias infantiles sí proporcionaban servicios a niñas, a niños, a madres, a padres, a familias, pero además eran empleo para mujeres de la comunidad, ¿no? Para mujeres que también se fueron preparando a lo largo de los años para prestar estos servicios, que tuvieron que esforzarse, tener ahorros, manejar bien sus programas para poder construir la infraestructura que necesitaban sus espacios, sus centros, ¿no? Y todo este tejido social se pone en riesgo al cambiar de forma tan abrupta el programa. Como Save the Children, desde luego que reconocemos, apoyamos firmemente que el mal manejo de cualquier programa público en este país tiene que ser investigado y se tiene que sancionar a quienes hayan sido responsables de ese mal manejo. Pero por supuesto que sí, lo apoyamos y lo respaldamos firmemente. Pero no se puede tomar una decisión de forma tan irresponsable porque eso puede afectar el interés superior de las niñas y los niños. Puede afectar su derecho y su bienestar, puede representar retrocesos como las cosas que ya he mencionado. Lo que nosotros pensamos es que cuando hay un mal manejo de un programa público que sí está teniendo impacto y sí está favoreciendo a las personas, lo que se tiene que hacer es revisar su gestión, ¿no? Es decir, cómo se está operando, cómo se está gestionando, cómo se formuló el programa y entonces fortalecerlo para poner los candados que impidan, ¿no? O que permitan identificar cuando hay un mal manejo y reorientar, pero desmantelarlo sin tener una alternativa que pueda brindar a las niñas, a los niños, a las familias lo que requieren. La realidad es que sí es una decisión que tiene muchas implicaciones y que sí suena irresponsable desde nuestra perspectiva. Nosotros como Save the Children, desde que ocurrió los cambios al programa de estancias infantiles, hemos estado trabajando activamente con diversos pronunciamientos, no solo nosotros, sino llamando a otras organizaciones, presentando quejas ante Comisión Nacional de Derechos Humanos. Probablemente conocen la recomendación que emitió Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nosotros dimos varios insumos para que se pudiera emitir esa recomendación, pero bueno, desafortunadamente se ha convertido en un tema muy político, ¿no? Sabemos que no va a haber marcha atrás, digamos ya, en la decisión tomada, y por eso, como Save the Children, lo que hemos decidido es hacer recomendaciones para que la política pública se fortalezca, asumiendo que puede no llamarse estancias infantiles, está bien que no se llame estancias infantiles, que puede ser un nuevo programa, pero el punto aquí es que no se pierda lo que ya existía, que no se pierda todo ese tejido social que ya se había construido, toda esa infraestructura, todas las personas que ya estaban capacitadas para brindar estos servicios, ¿no? Que no se pierda eso, que no se pierda todos los niños y niñas que ya tenían acceso a estos servicios de educación inicial. Y entonces hemos estado trabajando con diversas instancias para llevar algunas recomendaciones que puedan fortalecer este programa y les voy a comentar sobre algunas de forma general. Primero, decir que de entrada, ya que pasó todo lo que pasó, es un momento muy importante, el tema ya está en la agenda pública, a mucha gente ya le interesó, ¿no? Y es aquí donde tenemos que aprovechar para recordar que los servicios de cuidado infantil y educación inicial tienen que tener como punto de partida el enfoque de derechos de niñas y niños. Es decir, lo primero que tiene que guiarlos es el desarrollo, la seguridad y la protección de las niñas y los niños. Los efectos secundarios que pueda tener, que también son importantísimos, como la equidad de género, están muy bien, pero lo principal y lo que le tiene que dar todo el marco conceptual
a este tipo de servicios son los derechos de las niñas y los niños y su desarrollo. Para nosotros pensamos que implica que se diseñe un esquema que pueda retomar el tema como un asunto de derechos sociales y particularmente de seguridad social, ¿no? Que desde luego transversalice el interés superior de la niñez. Es decir, todas las personas, todas las mamás, papás, familias, deberían tener acceso a este tipo de servicios independientemente de su derechohabiencia en algún sistema de salud o de si trabajan en la SEP o si trabajan en el Estado o en Pemex, ¿no? Que son finalmente los que sí tienen el servicio. Pero la prestación de estos servicios no debe depender de eso, es un tema de seguridad social. Creemos que es importante que se cree un sistema de cuidado infantil que sea homogéneo y que cuente con altos estándares de calidad que estén unificados. ¿Por qué decimos esto? Porque la realidad es que los diferentes servicios que se prestan están sumamente fragmentados. No es la misma calidad del servicio el que se presta en el IMSS o en el ISSSTE o los CENDIS del PT, que son extraordinarios, ¿no? Y luego también ahí hay que checar por qué un partido político puede recibir recursos públicos para operar esto y a otros se les está recortando, ¿no? Pero finalmente, bueno, lo que tendríamos que garantizar es que todos los servicios tengan altos estándares de calidad. No podemos permitir que unos niños tengan acceso a un servicio de alta calidad otorgado por el Estado y otros niños, nada más porque sus mamás o papás no son derechohabientes, tengan que ir a un servicio de menor calidad también otorgado por el Estado. Ahí tenemos que garantizar la uniformidad, porque si no, entonces, otra vez, el tema de las desigualdades, ¿no? O sea, si en todo este discurso de terminar con la desigualdad en México, no hay manera de terminar con eso si no invertimos, si no logramos que desde esta etapa de vida las niñas y niños tengan las mismas oportunidades. Rápidamente voy a decir algunas ideas, que también se debe fortalecer la coordinación institucional para que otras dependencias puedan contribuir al mejoramiento de los servicios o los centros de cuidado y desarrollo infantil. Porque claro que resulta costoso, ¿no? Y el Estado mexicano no tiene dinero para todo, eso lo reconocemos desde luego. Y entonces se requieren distintos actores que contribuyan es decir, se requiere corresponsabilidad para que estos servicios puedan existir. Ahí las cuotas que también aportan mamás y papás son importantes, las cuotas que puede aportar el sector privado son importantísimas. También tiene que ser una combinación Estado, mercado, comunidad, familia, ¿no? Y hay que aprovechar también pues la capacidad instalada que ya se tiene en las dependencias del Estado mexicano, por ejemplo, con acuerdos de colaboración entre estos centros con el sector salud, ¿no? Las instituciones de salud, para asegurar que todas las niñas y niños reciben atención y salud cuando están en estos centros, con la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, para proporcionar una oferta de trabajos de calidad a las mamás y a los papás cuyos niños y niñas asisten a estos centros, con la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, para bajar los costos de electricidad de las estancias, ¿no? Con las entidades federativas para que también desde los estados haya una inversión local para que existan estos servicios de cuidado. También importantísimo fortalecer a los grupos de padres y madres y a la propia comunidad para apoyar en la supervisión de la operación de los centros de cuidado y desarrollo infantil, ¿no? También los temas de seguridad tienen que ser apropiados por la propia comunidad para estar verificando cómo operan estos servicios. Y bueno, yo creo que por el tiempo y para dejar también un poco de espacio a algunas preguntas, si es que las tienen, yo voy a cortar ahí. Tenemos algunas otras recomendaciones como muy puntuales ya para temas de la cobertura, ¿no? De cómo mejorar la operación del propio programa para evitar ciertos temas de corrupción, etcétera. Pero nada más quisiera cerrar con un dato que creo que es súper revelador de la importancia de esta infraestructura y capacidad que ya
con la que ya se contaba a través de las estancias infantiles. Las estancias tienen presencia en 2,000 localidades del país y las guarderías del IMSS solo tienen presencia en 300 localidades. Es decir, es una oferta, la del IMSS, sumamente dispersa. No alcanza para todas las familias del país, y ninguna alcanza para todas las familias del país, pero las estancias infantiles, al estar en 2,000 localidades, las mamás y los papás, las familias, tienen muchas mejores posibilidades de acceso, incluso más cerca de sus trabajos, de sus hogares. Y esa es una de las razones por las que muchas personas derechohabientes del IMSS decidían llevar a sus hijos a estancias infantiles en vez de a las del IMSS, ¿no? Por el tema de la cobertura. Entonces, ese es un tema fundamental que no tenemos que perder de vista, porque esa capacidad ya está instalada en el Estado mexicano y no la podemos perder. Muchas gracias. Todos quedamos muy, muy asombrados e indignados con la medida de retirar el apoyo a las estancias infantiles y esta este sucedáneo absolutamente inoperante de entregar el dinero directamente, que más bien parece un acto que busca fines clientelares y no el interés superior de la infancia, y secundariamente el favorecer la equidad de género al permitir que muchas madres puedan trabajar o estudiar mientras sus hijos reciben educación temprana, cuidado, buena alimentación, etcétera. Pero con esta magnífica exposición de Nancy Ramírez, nos hemos dado cuenta de todo lo que implica esa medida que ella califica de irresponsable, y efectivamente es una medida que viola derechos humanos, como lo señala claramente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación, recomendación que recibió una respuesta iracunda, una respuesta furiosa, en donde incluso se le calumnia de haber callado ante barbaridades de los hoy llamados regímenes neoliberales. Save the Children es una organización que ha realizado, que está realizando una labor verdaderamente admirable en favor de la niñez. Y en el tema de las estancias infantiles, como lo acabamos de constatar, tiene mucho que decir, y es de esperarse que se logre. Parecería que en ocasiones la soberbia de los gobernantes hace que algunas medidas, por absurdas que sean resulten irreversibles, pero es de esperarse. Uno tiene que confiar, uno tiene que apostar porque finalmente prevalezca la razón, porque finalmente lo razonable, lo que redunde en beneficio del bienestar, de los derechos de las personas, sobre todo hablando de la niñez, sea lo que finalmente triunfe. El gran escritor Scott Fitzgerald decía que una prueba de salud mental de una persona es que vaya por la vida pensando que puede ayudar a mejorar las cosas. Y efectivamente, creo que es la mejor manera, no solamente de tolerar estos golpes que causan amargura, sino de poder tener, guardar una, conservar una luz de esperanza para que cosas que han funcionado bien no se destruyan completamente o puedan resurgir a pesar de todas las circunstancias desfavorables. Nancy, ha sido una magnífica exposición que ha suscitado enorme interés, lo cual se constata con la cantidad de preguntas. Las que tú gustas contestar, no quiero... Pues las voy viendo poco a poco y vemos, ¿no? Las leo, ¿no? Se le quitó el presupuesto a las guarderías de CedeSol y no se les da a los papás, bueno, a la mamá. Y se incrementó el pago semanal,
motivo por el cual ya no pueden ir a la guardería. ¿Qué pasó con ese apoyo? Ay, perdón, no la entiendo muy bien, pero no se les da a los papás y a las mamás. O sea, el apoyo, a ver si la estoy entendiendo bien, lo que sucedió con la decisión, ¿no?, del cambio del programa, es que el apoyo que antes iba directo a estancias infantiles para que ellas pudieran operar, sí estaba ligado a una mujer, ¿no?, que recibía ese apoyo, y a un niño, efectivamente, que iba al servicio de cuidado, al servicio de estancia infantil. Ahora, pero estaba destinado a la estancia, para que la estancia pudiera operar y para que la estancia pudiera brindar el servicio. Ahora, el recurso monetario va directamente a las mamás y a los papás. Se redujo un poquito, porque me parece que pasa, no sé, se redujo como en 200 pesos, ¿no? Más o menos. Nada más el de niños y niñas con discapacidad, me parece que ese sí se mantiene en la misma cantidad, pero el asunto es que al darlo directamente a las mamás y a los papás, muchos de ellos y ellas pueden decidir ya no utilizar el servicio de estancia infantil. Y entonces, si las estancias infantiles empiezan a ver una disminución en su matrícula, pues eso va a dificultar su operación, porque los costos ya no les van a dar. Nosotros hicimos un cálculo más o menos de cuánto costaba operar una estancia infantil, cuántos niños asistían, qué recursos recibían, etcétera, y lo que observamos es que en realidad apenas salían para su operación. Incluso hay muchas educadoras que estaban recibiendo un sueldo de menos de 3,000 pesos quincenales, ¿no? O sea, es decir, no era, para muchas de ellas, no era un tema de lucro, ¿no? Entonces, al ya no recibir muchos de estos recursos que antes sí recibían, pues corren el riesgo de dejar de operar porque ya no pueden hacerlo. No sé, ¿qué pasó con ese apoyo? No sé si estoy respondiendo a esa pregunta porque no me quedó muy clara, pero espero. Ah, que no les ha llegado. Bueno, ese es un tema también. Que el gobierno actual, al menos lo que sabemos, es que han dicho, como están construyendo los padrones y haciendo todas estas encuestas de quiénes sí deberían recibir y quiénes no, pues están tardando en hacer llegar efectivamente esos recursos, ¿no? Tenemos conocimiento de muchas familias que sí están recibiendo ya el recurso. También sabemos que hay familias que todavía no lo reciben. Y también hay que decir que muchas localidades que sí eran población objetivo salieron del programa y entonces son comunidades que ya no lo van a recibir nunca porque ya no son ya no fueron consideradas dentro de las nuevas reglas de operación. Entonces sí, las razones por las que ya no llegan o es porque desafortunadamente salieron por completo del programa, se les quitó, o porque de acuerdo con el gobierno, está en el proceso de armar los nuevos patrones, pero ahí es justamente donde les digo, es que se toma una decisión muy irresponsable porque sin contar con las alternativas para que las niñas y los niños no pierdan el servicio, se corta de tajo, así que el programa debió seguir operando mientras hacían el nuevo padrón, ¿no? No se debió haber cortado antes, pero bueno, justamente son de esas decisiones que desde luego son muy criticables. ¿Cuál sería la mejor manera de manejar el recurso del programa de estancias infantiles para que no haya un mal manejo? Y en esas recomendaciones, ¿cómo se debiera manejar el recurso? Nosotros un poco hemos hecho el planteamiento de algunas propuestas para la operación y gestión que son de las que ya no hablé. Pero, por ejemplo, nosotros, una de las propuestas que habíamos hecho inicialmente, al menos para condicionar la transferencia, era que se dieran más bien vouchers o tarjetas que solamente se pudieran utilizar en una red de estancias infantiles o centros de cuidado, o como se llamen, como se quiera que se llamen,
avalada por las instituciones del gobierno que son responsables de hacerlo, DIF, Bienestar, Protección Civil, etcétera, ¿no? Entonces, esa era una de las propuestas, que la tarjeta fuera solamente para estancias, y eso entonces sí te asegura, ¿no?, que el recurso se utiliza en una estancia, en el servicio de cuidado y educación inicial para niñas y niños. También habíamos por ahí hecho una propuesta, que creo que acá no la puse, pero de que el manejo de las asistencias se hiciera a través de huella digital o de iris. De iris lo habíamos dicho porque a los niños pequeños les cambia la huella digital. Entonces, si es de huella digital, tendría que ser la mamá o el papá, ¿no? O el cuidador. O iris, pero entonces con eso pues ya no puedes, digamos, como estancia, al menos desde las responsables de la estancia, ya no puedes falsear la lista de asistencias de las niñas y de los niños, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues desde luego que, miren, sí está hasta acá abajo, ¿no? El tema del control de asistencias. Y desde luego que una de las cosas que también mucho dijimos fue que los mecanismos de supervisión de las estancias y de cualquier otro servicio se tienen que dar de otra forma, porque en realidad ahora se estaban dando con avisos, ¿no? Es decir, ya sabían cuándo iban a ir los supervisores. Y eso, pues desde luego, facilita que todo esté preparado, ¿no?, por las estancias cuando ya saben que va a ir un supervisor. Entonces, si se establece un mecanismo con supervisiones que son sorpresivas, no avisadas, digamos, tienes mucho mayor probabilidad, pues, de encontrar aquellos detalles que no estén funcionando en alguna estancia. Y, ojo, proponer las soluciones de remediación no significa que hay que desaparecerlo. Entonces, bueno, algunas ideas son esas para manejar mejor el recurso. ¿Dónde podemos consultar algún material o manual de cuidado sensible y cariñoso? En realidad, si se meten a la web, en Google, y ponen marco de cuidado sensible y cariñoso, pueden encontrar muchísima información, centralmente la Universidad de Harvard, el Instituto del Niño, ¿no? El propio CIPIN en México ya también está manejando este marco, ¿no? La información es pública y es un marco público muy conocido, ¿no?, por quienes se dedican a este tema, entonces lo pueden encontrar fácilmente en la web. ¿Cómo se está planeando o estructurando el proyecto de estancias infantiles para padres solteros o que ejercen la guardia o custodia? Fíjense que no tengo todavía información sobre ese tema. Sí escuchamos y celebramos desde luego que esto esté sucediendo, ¿no?, que ya también se pueda dar a padres solteros o que ejercen la guardia, pero no tenemos información sobre cómo se va a manejar esto y desde dónde, y desde luego que una de nuestras preguntas ahí, justo para el tema de gestión y evitar todo esto de los malos manejos y demás, es cómo aseguramos, digamos, que cuando si hay mamá y papá, ¿no? Que no solo sea la mamá pues quien tiene el acceso. Cuando hay una familia de mamá y papá, la propuesta que se está haciendo es que no importa si son solteros o si ejercen la guardia o custodia, sino que, por ejemplo, si la mamá no tiene seguridad social en el IMSS, por ejemplo, pero el papá sí, el planteamiento que se está haciendo es que el niño también puede acceder a una guardería del IMSS, lo que antes no estaba sucediendo. Nada más que ahí solo hay que verificar justamente otra vez que no haya duplicidad en los padrones, porque a lo mejor si la mamá no tiene ese acceso, ¿no?, y va a una estancia infantil, ¿no?, tiene registrado a su hijo en una estancia infantil y luego el papá en el IMSS, entonces ahí se generan duplicidades, hay que tener mucho cuidado con eso, pero la verdad que no tengo información sobre cómo se está construyendo ese proyecto, que es muy nuevo y muy importante. Ok, esta es un poquito larga. ¿Cómo hacer valer el derecho de los niños a recibir educación, a descansar, jugar y divertirse en un ambiente sano y feliz, libre de delitos, cuando existen más antros, chelerías, bares en la salida del metro Copilco?
Ya escasos pasos hay CENDI, primaria, secundaria, jardín de niños y la máxima casa de estudios UNAM, y muchos estudiantes acuden de 10 a.m. a 3 de la mañana a tomar alcohol. ¿Cómo llegar al rector de la UNAM y a Derechos Humanos que coadyuven a ayudar a solventar el cierre de estos establecimientos, ¿no? Tiene un comentario bastante amplio que lo voy a guardar, pero ya no lo leo para contestar un poco lo que dice, que ni siquiera, tal vez no soy yo quien va a contestar, a lo mejor cómo llegamos al rector sería muy importante, pero yo voy a contestar desde el tema del espacio público, porque es muy cierto. El espacio público en México no está concebido para niñas, niños y adolescentes incluso, ¿no? Menos para los niños más pequeñitos, ya ni digamos adolescentes, ¿no? Ese es un tema fundamental que particularmente en esta ciudad como Save the Children hemos dicho mucho, está ausente de la agenda de gobierno, ha estado ausente de las agendas de muchos gobiernos, o sea, no solo quiero decir este gobierno, ¿no? Históricamente el tema del espacio público para niñas y niños ha estado ausente. Y en este gobierno en particular, pues desde luego que es muy importante impulsar para asegurarnos de que la agenda lo incorpore. Nosotros ya estamos teniendo algunos acercamientos iniciales, ¿no?, con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para tratar de posicionar este tema y sin duda pues lograr promover que haya mejores espacios para que las niñas y niños pues puedan tener este esparcimiento, ejercer su derecho al juego, ¿no? Tenemos muy pocos parques públicos en la ciudad y bueno, pues los que tenemos suelen ser inseguros, ¿no? Y ya ni digamos de la ciudad, o sea, pensemos por ejemplo el caso de Sinaloa, ¿no? Nosotros trabajamos allá y nos pasó recién en los acontecimientos, ¿no? Pues las niñas y niños, adolescentes con quienes trabajamos, regresando de sus escuelas, ¿no? Regresando de sus trabajos, algunos de ellos que pues tienen que trabajar y se encuentran con un espacio público pues donde los están baleando, ¿no? Donde tienen que ponerse pecho tierra, donde como Save the Children desde hace algunos años hemos tenido que incorporar un programa de reducción de riesgos de desastres, pues incorporando de forma muy importante no los desastres naturales, sino los desastres de origen humano, porque la cantidad de balaceras, que hicimos una encuesta, una consulta con niñas y niños el año pasado, más de 30,000 que participaron en la consulta y el 33% nos dijo que alguna vez en su vida había vivido una balacera. Imagínense, 33% de las niñas y niños de nuestro país. Entonces, definitivamente no tenemos un espacio público pensado para ello, ya no digamos los temas de violencia que tienen otra magnitud, pero tampoco les estamos generando las condiciones, no sé si sobre el tema del rector, pues ¿cómo llegamos al rector? ¿Alguien? ¿Llegamos? ¿No llegamos? Bueno, con el rector se puede pedir una cita, no solamente a través de una organización estudiantil, de alguna organización sindical, de la ZAPAUNAM o del STUNAM, sino que incluso individualmente se puede solicitar una cita telefoneando el número de rectoría y planteando que se le va a plantear un tema importante. El rector tiene una agenda bastante saturada. Es posible que no dé cita para el día siguiente por esa agenda, pero obviamente se puede intentar una audiencia con el rector. Y hay organizaciones estudiantiles en las diferentes facultades y escuelas que tienen acceso, que tienen mayor posibilidades de lograr una entrevista así. Uh-huh. Eso es súper importante porque además, digo, el rector y muchos otros actores a los que podemos llegar, los jefes delegacionales, ¿no? Nuestros diputados locales, es decir, creo que eso es muy importante, que también como comunidad nos movilicemos un poquito más, porque la realidad es que a veces nos quedamos muy pasmados, no sabemos qué hacer, eso a mí también me queda clarísimo. Yo digo, hoy vengo en representación de una organización que nos dedicamos a esto muy activamente, pero a nivel comunitario,
yo como persona que vive en una comunidad, también hay que decir, nos organizamos muy poco para estos temas que son muy preocupantes y podríamos lograr mucho si estuviéramos bien organizados, si armáramos estas, digamos, preocupaciones, pero además acompañadas de las propuestas, ¿no? O sea, sí, queremos cerrar esos bares y en lugar de esos bares sería muy bueno que hubiera un museo dedicado, o un museo amigable para las niñas y los niños. ¿Cuántos museos amigables tenemos para niñas y niños en México? Bueno, hay muchas cosas por hacer. ¿Qué opinión le merece el trabajo realizado por los ENDI de la UNAM? Hay personal, creo, idóneo, poriculturistas, pediatras, psicología, nutriólogos. Totalmente. Yo creo que creemos desde Save the Children en lo que hemos visto de la operación de varios servicios de cuidado infantil, los ENDI, los de la SEP, ¿no? Los del PT que les decía, IMSS, ISSSTE. Es decir, hay los servicios de cuidado infantil y educación inicial han mejorado muchísimo y efectivamente cada vez cuentan con gente mucho más formada, capacitada, ¿no? Incluso con licenciaturas, como lo que acá se menciona, ¿no? Y además, pues incorporan estos servicios distintos elementos que van más allá del mero cuidado y la educación. Justamente esto de cómo otorgar salud o cómo dar una buena nutrición, ¿no? Dentro de los propios centros, etcétera. La realidad es que son muy buenos algunos espacios, la manera en la que han evolucionado es bastante buena, pero hay un enorme reto en términos de personal que pueda brindar educación inicial, porque en este tema de la cobertura que les mencionaba del IMSS y el ISSSTE, cuando el IMSS y el ISSSTE respondieron a estos cuestionamientos de la Auditoría Superior de la Federación sobre no alcanzar la cobertura, lo que decían es que no necesariamente es un tema de infraestructura, sino que en realidad el gran reto que están encontrando es que no hay personal suficiente capacitado para pedagógicamente para educación inicial, ¿no? Entonces, ahí también es un reto importante que desde se debe revisar desde el sistema educativo, ¿no? O sea, ¿cómo fortalecemos el tema de la formación docente para que cada vez haya más personas interesadas en entrar al tema de educación inicial? Tiene que ver con este tema de la currícula educativa y la formación, pero también tiene que ver con un tema de sueldos que reciben las personas que brindan educación inicial y preescolar también, ¿no? Porque son más bajos que quienes brindan, por ejemplo, educación primaria o secundaria, etcétera. Y entonces eso da una menor motivación para que las personas decidan entrarle al tema de educación inicial. Entonces, creo que por ahí habría que abordar el reto. El Estado de Derecho violenta los derechos humanos de las infancias, de la diversidad sexual. Bueno, creo que lo demás es nombre y correo, sí. Sí. Totalmente. La realidad es que estamos todavía con un retroceso importante con un atraso importante como Estado para el reconocimiento de la diversidad sexual, ¿no? Y otro tipo de diversidad. Se supone que este gobierno, no se supone, está mandatado en el artículo tercero constitucional a partir de las reformas que hubo recientemente que debe existir una estrategia nacional de inclusión educativa. La inclusión educativa muchas veces suele pensarse solamente con temas de discapacidad. No es así. La inclusión educativa va más allá de eso y también tiene que ver con los temas de diversidad sexual, tiene que ver con temas de género, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas. Nosotros como Save the Children estamos participando en algunas de las estrategias mandatadas por la Constitución, pero desafortunadamente no hemos logrado entrar al espacio que está construyendo esta estrategia de educación inclusiva. Se tiene que presentar
a más tardar el 11 de noviembre de este año. Creo que es muy importante, nosotros al menos como Save the Children sí lo tenemos, pero es importante que desde la sociedad estemos atentos a lo que se publique. Nosotros hemos enviado nuestras recomendaciones de lo que es inclusión y de lo que debería estar conteniendo esa estrategia, pero tenemos todavía que esperar a ver cómo viene, porque si no están incorporados, no está incorporada esa diversidad, pues sí tenemos que hacer una acción, desde luego nosotros como Save the Children de incidencia, pero desde luego una acción de posicionamiento desde la sociedad para decir que nos estamos quedando cortos, si es que así es, porque efectivamente hay un atraso importante del Estado mexicano, y bueno, con cosas como las que están sucediendo en Nuevo León, ¿no? Creo que pues sí estamos enterados, por ahí algunas propuestas de ley, ¿no?, que justamente están tratando de pues no prohibir prácticamente o violentar el derecho a la salud, ¿no?, de personas que tienen otras, que tienen diversas preferencias sexuales, o personas que tienen VIH, ¿no?, o sea cosas que a estas alturas, ¿no?, de la evolución humana deberían ser inadmisibles y curiosamente no lo están siendo. La última, ¿qué sucede con la protección jurídica y social de los niños, niñas y adolescentes trans? Bueno, pues no hay protección jurídica, ¿no? Esa es una realidad, y otra vez es un tema pues que como sociedad, de entrada como sociedad, ¿no? Es que creo que eso es súper preocupante. A veces algunas organizaciones, ¿no?, de la sociedad civil que ya tienen esta organización y incluso las visiones construidas, las propuestas construidas, se enfrentan no solo al reto de que al Estado mexicano no le interesa, no lo quiere abordar, o no las diferentes circunstancias por las que no se esté asumiendo, no solo a ese reto, sino al enorme reto de que la propia sociedad mexicana en su conjunto es la principal opositora de que avancemos en estos temas, ¿no? Creo que ahí necesitamos tener mejores estrategias de visibilización del impacto que tiene esta falta de protección, ¿no? Porque, claro, a veces quienes estamos muy metidos en estos temas, pues ya nos conocemos nuestros propios argumentos, ¿no? Ya estamos súper convencidos, pero no estamos logrando convencer a la sociedad y transmitir a la sociedad por qué esos temas son tan importantes y por qué las niñas, niños y adolescentes trans sí requieren una protección jurídica especial, ¿no? Pero hay que explicarlo desde el tema de las identidades, desde el tema del reconocimiento al otro, ¿no? Hay muchas variables que se tienen que incorporar para ir generando estrategias de comunicación que nos permitan posicionar en la sociedad, de entrar en los temas, porque si la sociedad no está convencida, no vamos a lograr hacer modificaciones en la política pública o en la legislación. Y bueno, creo que son todas las cosas. Bien, pues hemos aprendido muchísimo de la importancia de las estancias infantiles, de la importancia de las políticas públicas a favor de la infancia y de la importancia que tiene una organización como Save the Children. Hemos tenido el privilegio de escuchar a una magnífica expositora. Mil gracias, Nancy, y espero que conservemos el contacto. Claro que sí. Muchas gracias a todos y todas. Esta es una constancia del programa. Muchas gracias. Ah, muy bien. Exacto. Es que hay una gran diferencia entre servicios.
Your call will be disconnected. Se desconectará la llamada.